¿Cómo están? Bienvenidos, amigos del fútbol. Y gracias por acompañarnos en esta jornada donde nos espera un encuentro decisivo. La fase de grupos ya se va definiendo y hoy este equipo tiene la gran chance de clasificarse a la siguiente ronda del torneo. Lo único que tiene que hacer para avanzar es evitar la derrota. Así es, amigos. Con un solo punto, hoy se asegura el pase a la próxima fase. Y en Dousy, balón largo por arriba. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Esta es clara, metió el disparo. Pasó muy bien. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Intenta un pase al vacío. Empuja, le da de ahí. ¡Gol! 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 Ahí lo tienen. Aquí está el autor del gol. Tenía el arco a su merced. Si lo erraba, lo liquidaban, ¿no? Ay, 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 la defensa. Marcaron mal en esta. Le dejaron el gol en bandeja. Van a tener que trabajar eso durante la semana porque no pueden dar estas ventajas. Logroño anotó el primer gol en este partido definitorio. La entereza y el hambre de triunfo son determinantes y acaban de demostrarlo. ¡Gol! ¡Gol! Así no hay garganta que aguante, viejo. Dos goles prácticamente seguidos. Metió una contra letal, sorprendió a todos. Ese es el peligro de perder la pelota en la mitad de la cancha. Quedás muy abierto y si encima el rival aprovecha cada ventaja que le das, el margen de error se reduce muchísimo. Va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido. Ahora pierde por dos goles. Muy bien, parece que el árbitro se olvidó las tarjetas en el vestuario, ¿no? O se tranquiliza un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. Y en este tramo del partido sería complicadísimo. El árbitro le perdona la vida, pero para mí es la última. ¡Gol! ¡Otro más, Iván! ¡Impresionante! Ahora están jugando un fútbol enorme. Se encontraron rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. La clave de la jugada estuvo en un centro espectacular. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. Otra vez a sacar del medio. Muy buena. Allí va, se mete en el área. Gran chance. Pase atrás al arquero. Cuando el reloj marca 45 minutos. Se ha terminado este primer tiempo. Final de la primera parte. Durante la primera parte hubo un claro dominador y la diferencia en el juego se refleja en el marcador. Un 3-0 contundente para irse al vestuario con el partido casi definido. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Acomódense en el sillón y no se muevan de allí porque el segundo tiempo ya está en marcha. Ahí está el cabezazo. ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí está el autor del gol.
boxeo, tiran la toalla, en la guerra, levantan bandera blanca. Apiédense de la situación y termine esto, por favor. Tenía mucho defensor encima, no le importó. A pura destreza y luego definió magnífico. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Están dominando el partido. Payet. Abre muy bien la defensa con esto. Aprovecha la posibilidad. ¡Sánchez! Abre la defensa con un pase entre líneas. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Señoras, señores, amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Mucha emoción en el campo y también en las tribunas. Con este triunfo sellan su clasificación a la siguiente ronda. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Es definitivamente la sorpresa del torneo. Desde el vamos, todos daban por muertos de equipo. En los papeles la tenía brava, muy complicada, pero demostró que está para grandes cosas. Se plantó de igual a igual ante equipos mucho más poderosos y se clasificó...